Hola, soy Fernando González Molina, el director de Palmeras en la Nieve, y os doy la bienvenida al videoblog del rodaje de nuestra película aquí en Gran Canaria, a los decorados donde estamos rodando la historia de Luz Gabás. Y nada, semana a semana vamos a ir contando los entresijos, los secretos y las anécdotas de este rodaje, que son muchas. Os presentaré a la serpiente, que es muy maja, majísima. ¡Acción, Mario! Los productores de esta película me hicieron llegar la novela porque pensaban que había una historia que me podía interesar a la hora de dirigir una película. Y no es que me interesara, es que me fascinó por innumerables razones. Por lo espectacular, lo emocionante, lo épica, lo grande. Porque me parece que es muy interesante la narración en dos tiempos, ¿no? La historia de Clarence en el presente en búsqueda de secretos. Es que mi tío tiene Alzheimer. Y la historia en el pasado durante muchos años de los últimos tiempos de la colonia española. Por mucho que lo hubieran contado, no se podía imaginar que existiera una única propiedad tan grande. Organizada como una pequeña ciudad de cientos de habitantes y rodeada del característico paisaje exuberante de una plantación de cacao. Kilian es el motor, ¿no?, de Palmeras en la Nieve. Es un tipo que nunca ha salido de su casa, que vive en Huesca, encerrado entre montañas de nieve y que tiene la oportunidad de viajar a África a trabajar en una plantación de cacao con su padre y con su hermano. Y durante 20 años descubrimos pues un viaje de vida, ¿no? Cómo se enamora, cómo vive, cómo sufre. Es un gran héroe. Yo creo que es de los papeles masculinos más bonitos que he leído, ¿no? Hola, soy Mario Casas, interpreto a Kilian, que es un joven de Huesca que se va a ir a trabajar a Guinea Ecuatorial en los 50 con su hermano y su padre, y bueno, se verá inmerso en todo tipo de aventuras y todo tipo de historias maravillosas que yo creo que van a enganchar muy bien con el público, y es una historia muy bonita, ¿no? Visila es el secreto a todos los niveles, ¿no? Visila es un enigma, ¿no?, en la película, y yo creo que está guay que sea un enigma también para los espectadores. O sea, que de Visila vamos a decir poco. Jacobo es el reverso tenebroso, ¿no?, de la fuerza. Jacobo es un tipo que no puede evitar provocar dolor, ¿no?, a su alrededor. Buenas noches, hermanito. Julia es una mujer adelantada a su tiempo. No es sitio para una mujer. Julia es la luz, la alegría, la chispa, la vida. Clarence, que es la protagonista del presente, es una mujer necesitada de respuestas. Tengo que no sé cómo ayudarle. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su padre? ¿Quién es ella? ¿A dónde viene? ¿A dónde va? Como veis, ya estamos instalados en nuestra propia Guinea. Y nada, nos vemos la semana que viene, que Mario Casas os contará más secretos del rodaje de Palmeras en la Nieve.